Una invitada muy especial que tú la conoces muchísimo mejor que yo, porque es una marca muy especial, la llevamos todos en el corazón y tengo que decir que estos anillitos que ustedes ven, yo sí se los he visto a muchísimas amigas mías y decía, pero ¿dónde? El placer y la vida no se queda con nada y hoy, mira, lo tenemos acá. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Barajas Marín, nombre completo, Héctor David Barajas Marín, artista plástico y autor de estas pequeñas obras de arte que hoy llevamos en la mano. Barajas, bienvenido. Hola, ¿estás? ¿Cómo están? Mucho gusto. Encantada de tenerte aquí en Vitrina Trendy. Gracias por invitarme. No, el placer es nuestro tenerte aquí. Y empecemos hablando un poco. ¿Cómo inicia este camino de estas obras de arte tan especiales? Porque además eres un artista que es graduado, que ha estudiado, que lee incansablemente sobre la teoría del arte. Entonces, cuéntanos un poco. Bueno, pues comenzó porque soy hijo de artistas y siempre he estado en el mundo del arte, del gusto, y comencé con esto por casualidad, por una amiga, y se convirtió como en un medio de comunicación en el que me gustó entrar, que es el mundo de la moda, y entender todas las técnicas me ha ayudado mucho como a exponer mis procesos artísticos. Barajas, hay detalles muy especiales en tus piezas y son unas joyas de autor, joyas escultóricas, diseñadas a mano cada una, con todo el detalle especial, una técnica que es tuya, muy, muy particular, pero también hay otro detalle y es que siempre hablamos de animales y a mí me encanta esta que tengo ahí en la mano porque es un nuevo personaje que entró al portafolio Barajas. Hablemos de eso, ¿por qué animales y por qué hoy la mariposa llegó a Barajas? Bueno, como artista, lo que más me interesaba era estar como en el taller trabajando, creo que es como lo que más le gusta a uno, estar experimentando, y durante muchas épocas pinté e hice otras cosas, y cuando decidí entrar a las joyas entré por medio de un anillo de animal, pero también fue porque los animales son símbolos arquetípicos y para cada persona tiene una simbología muy personal y cada persona la adquiere. Mi objetivo con la marca no era crear un personaje para promocionarlo y venderlo, sino que la gente se identificara con cada uno de los animales y que cada quien decidiera qué simbología podía tener cada uno. Barajas, esa pregunta es muy importante porque precisamente antes de que entraras al ser, le decía a Beatriz que yo le he visto a muchísimas de mis amigas estos anillos en lobos, en tigres, como los podemos ver el acá. El jaguar es encantador. Sí, es de mi logo. Sí. Ah, bueno, mira además la chaqueta que tiene hoy, todo muy acorde. Quisiera preguntarte en ese universo que te has adentrado tú del retoque digital, de la escultura, de la historia del arte. Si tuvieras que quedarte con uno, porque demuestran todas tus pasiones, ¿cuál te quedarías? ¿Las esculturas? ¿De las artes? Sí. Es complicado porque en realidad he trabajado muchos estilos y muchas técnicas, entonces creo que la mejor sería pues como imaginar, ¿sí? Creo que sería la mejor técnica. Hoy en día trato de desapegarme mucho de mis manos para no pues, ni mi creatividad no dependa de eso, pero creo que mi gran disfrute y mi gran capacidad de conexión con la audiencia y con los espectadores y con los clientes es la escultura. Entonces creo que sería la escultura, pero sobre la escultura están puestas todas las técnicas de las demás cosas que he llegado a estudiar. Ejercicio constante además. Es impresionante y Barajas no se queda quieto, es muy activo y además muy disciplinado en sus redes sociales. Barajas, la mano que vemos sobre la que reposan los anillos es también una obra tuya, un trabajo tuyo que complementa las esculturas que llevamos en la mano. Sí. La mano existe porque dentro de todo lo que he ido estudiando y experimentando y analizando sobre las técnicas de moda, pues como para vender, también hay muchas cosas de mercadeo que no me interesan, como tocar mucho para que el producto no se vea ya tan muñequito, ¿cierto? La idea es que sea muy simple, la mano es algo muy sencillo. Okay. Bueno, y yo sí no me puedo quedar con la pregunta de Beatriz, que también me parecía muy interesante. Siempre te vemos por esta línea de animales, ¿por qué la mariposa entra a esta gama tan especial? Bueno, los insectos son difíciles porque en la técnica que utilizo, la resina, no es tan fácil que el molde quede bien.
Como eso es un reto en todas las áreas, cada diseño permite algunas cosas y otras no. La mariposa llega porque una amiga me propone que hagamos un anillo de mariposa y me dijo que quería hacer la parte como visual. Sí. Más que una campaña, es como un encuentro de dos personas creativas. La creadora es la misma modelo de la campaña y ella fue quien escogió los colores de las mariposas. Y tú lo acabaste de decir, que todos los animales son arquetipos o representan arquetipos. En este caso ella llegó a ti y te dijo, yo quiero que trabajemos la mariposa por algún significado especial, por estos tiempos que estamos viviendo y demás, ¿o cómo fue la conversación? Creo que a veces la conversación es como tan concreta sobre qué se va a hacer, porque en realidad mi proceso no es como tan de presentar un brochure o algo así, sino es de estar sentados conversando y decir, mira esto, pero sobre todo es por la percepción que ya he tenido sobre el mundo visual de las mariposas y como entender, creo que esta época coincide mucho pues con primavera e invierno, que tiene mucha de esa simbología. Pero parte de todo lo que hago también es como no ponerle esos ciclos marcados de lo que hace la moda, sino dejar que fluyan las cosas. Y gracias a que he mejorado el proceso, pues ya puedo responder como a ideas más rápidas dentro del taller y todo. Entonces, creo que pueden seguir dentro de la red mía, pueden seguirla a ella, donde va a estar siendo posteada, y ella misma tiene la explicación de las obras. No es una explicación tan técnica de lo que es la obra, pero es sobre todo una relación que hay entre dos personas que crean algo. Precisamente, ya que nos cuentas que has mejorado la técnica, que puedes responder, digamos, de manera más rápida a todos esos pedidos, esperamos que sean muchos, por cierto. ¿Qué le podemos contar a las personas que adquieren una joya de estas, una pieza de estas, su valor por su trabajo manual, por el diseño de la pieza, por lo que implica en tiempo, y también si alguien se anima y te quiere comprar, cuánto se demora en entregar una pieza precisamente por todo ese trabajo? Bueno, por todo lo que hemos estado viendo de la cadena de producción, de la sobreproducción, sobre todo en la moda, como artista soy muy crítico ante todo lo que pueda venir que no sea arte, ¿cierto? Entonces muchas veces la producción en cadena es difícil de lograrla y tener un canal de distribución. Creo que fui beneficiado en una época donde las redes sociales, la gente emigró a las redes sociales y a las compras digitales, y pues no solo yo, sino mis amigos y la gente que ya convivimos dentro de ese mundo, logramos recibir el impacto de todos los bloqueos que hay del comercio hoy en día. Dentro de todo el proceso de venta y de promoción, eso, dependiendo de eso, depende la producción. Entonces, ya hoy en día la cadena simplemente se hace un pedido, se demora 3 días, pero no tenemos sobreproducción ni una campaña que sea excesivamente. Un acto más consciente también. Sí, es algo que creo que también es más práctico, de cierta manera. Parajas, ¿qué significó para ti el tiempo de la pandemia? ¿Han sido unos aprendizajes durante estos meses del año, 7, 8 meses, en los que hemos aprendido diferentes cosas, pero especialmente tú, en dos sentidos te lo quiero preguntar? Uno como artista, como creador de Barajas Marín Joyas, y otro como ese hombre que recorre la ciudad a través de esas ruedas calientes que tienen en tu camiseta. Bueno, ha sido un cambio muy grande porque volví a un deporte que he practicado durante 25 años, donde siempre me he lastimado, pero en este momento decidí que quiero enseñar todo lo que sé en el patinaje a la gente que me sigue, que son mis amigos, que tal vez han tenido el sueño de patinar, pero les da miedo, entonces he conseguido varios patines para poder invitarlos. Y me ha ayudado mucho en la pandemia porque pues, es un deporte de distancia, es un deporte que se puede practicar solo y es un deporte que en este momento, como la ciudad está casi sola, es perfecto para practicarlo dentro de todas las calles y las ciclorrutas. Y uno redescubre la ciudad a tu rueda, porque yo te sigo en redes sociales y es increíble esos espacios de ciudad que tú recorres, que saltas, que haces diversas acrobacias, pero uno dice, ¿dónde está? ¿Por qué calle se está moviendo? Y es fascinante como tratar de adivinar dónde está Barajas a bordo de sus patines, que no es muy usual uno encontrarse con patinadores por las calles de la ciudad. Sí, creo que el patinaje me ayuda mucho
a visitar esos sitios donde uno no va a la ciudad, porque es verdad que uno no vaya, pero uno como patinador está pensando es en el cemento. Entonces, cuando uno pasa por sitios donde la gente no ve mucho, uno está viendo cosas interesantes. Hay muchos grupos de patines. El objetivo de esto que estoy creando nuevo es llevar todas esas técnicas de la moda dentro del patinaje y crear moda dentro del patinaje. Que ya existe, ¿cierto? Solamente que solo pocas personas nos dedicamos a observar eso. Pero es como crear diferentes grupos de gente que está empezando a patinar. ¡Qué trendy nuestro invitado! Ah. Mezclando todas las técnicas. Me tienes que enseñar a patinar porque es uno de mis deportes favoritos. Tengo patines, pero no sé frenar. Entonces siempre patino en suelos planos para no eso. No te preocupes. Barajas, la influencia de tus papás notablemente hoy sigue siendo esa herencia que perdura dentro de la esencia de tu marca, ¿viene también de ellos o fue algo que salió directamente de ti? No, en realidad cada que estoy en el taller recuerdo cuando hago algo y creo que descubrí algo, después pienso, yo vi esto hacerlo a mi papá o a mi mamá en el taller. Entonces digo, no es, simplemente estoy redescubriendo que yo también debo aplicarlo. Pero muchas de las técnicas, cómo se pega la piedrita, cómo se hace el huequito, cómo se utiliza la plastilina, en realidad son cosas con las que crecí. No es nada nuevo para mí, de pronto es nuevo para la gente que lo ve como producto, pero toda la vida he estado haciendo escultura y patinando. Cuando uno conoce el taller de Barajas Caro, es un ejercicio fascinante porque es descubrir todo lo que pasa detrás de una pieza, pero también es descubrir la sensibilidad de un hombre muy, muy cercano al arte, y hay arte por todos lados a donde uno mire. Y en ese arte se descubre muchísimo un elemento común, y él lo lleva hoy en su chaqueta, y es el estampado animal. Y está el jaguar, está en una pintura que le regaló su mamá, absolutamente preciosa, en los diseños, se aparece por muchos lados. Ese jaguar está asociado ¿a qué, Barajas? A ese ser que nos habla el Chiribiquete por allá en la Orinoquía, como a esa fuerza de ese animal que nos representa tanto en Colombia. Creo que cuando empecé, comencé un momento que en mi vida artística decidí no tener gusto, ¿cierto? Es algo muy difícil porque siempre tenemos que escoger entre algo, ¿cierto? Y cuando decidí eso me di cuenta que era hincha de un equipo que seguía un color, que seguía un tipo de música, que tenía unos parámetros en mi cabeza que no me permitían ser creativos porque parecían cosas que eran de gusto interesantes, pero a la vez se convertían en un problema a la hora de decidir, porque decía, si esto es rojo y a mí me gusta el verde, o si esto, ¿cierto? Sí. Era como una, es como algo que funciona inconscientemente dentro de la gente. Cuando decidí eso, empecé a pensar, ¿por qué la gente tiene un animal favorito? ¿Y cuál sería mi animal favorito? Y en mi familia, mis papás coleccionaron en una época precolombinos y obras que pasaban por mi casa de todos los estilos. Y la simbología antigua es lo que en realidad me refiere a mí, a la joyería. Yo no soy muy pegado a ver qué está en tendencia en moda, sino que mi objetivo es como más antropológico. Por eso no lanzo una colección con toda una simbología como de pronto lo hace la moda, sino que dejo que la gente cree su propia simbología en ese objeto y lo contemple y lo alimente y lo comparte. Barajas, ya que eres tan activo en las redes sociales porque te siguen tus amigos, cuando tengas alguna duda de lo que está en tendencia en moda, pues ahí se remite al Instagram de Beatriz, que ahí soluciona perfectamente. Sí, sale cada rato porque además él lo ve en mis publicaciones y yo lo digo mucho. Siempre que me pongo el jaguar, tengo muchos jaguares, de un momento a otro me di cuenta y dije, ahí tengo el jaguar rojo, el rosa, el transparente, el pari, porque me encantan. Pero además siempre cuando me miro al espejo, cuando lo estoy usando, digo, es la fuerza. Es como si algo inconsciente en mí me llevara a elegir ese anillo para ese día. Y el además, jaguar también es de pronto por mi carácter, no soy de un carácter fácil para mucha gente, pues, sobre todo cuando aguerrido, fuerte, cuando hay que demostrar, ¿cierto? Cuando hay que probar finura dentro de proyectos o eso, no soy muy tolerante con las personas que son de pronto bajas de energía o que no logran dar todo de sí, no soy tolerante con eso. Entonces de pronto también cuando decidí el jaguar dije como, el jaguar es un animal que solo acecha y también es un animal que no se deja tocar y es un animal que en realidad está con todos en el ecosistema. Ya, menos mal estamos en octubre, usted no tiene que pensar disfraz, ya lo tiene interiorizado. Barajas, ¿qué le podemos contar a las personas del tipo de material que hay en esta joya? Te lo pregunto porque si yo lo veo siendo una persona del común,
me causa mucha curiosidad que hayas dicho plastilina, sí, porque yo asocio la plastilina claramente a, sí, otra cosa, pero, ajá, en este caso, en las joyas, que se vuelve además tan invaluable ese valor que tiene por manual, por la personalización, pero ¿qué le estamos entregando a las personas? El proceso es escultura en plastilina, es una técnica muy antigua, de ahí se saca un molde, hoy en día se hace en silicona, y ahí se saca una reproducción en resina de poliéster. La razón por el material fue porque comencé con metales, pero dentro de lo que yo quería encontrar era un valor más allá dentro del material, ¿cierto? Normalmente, dentro del mundo femenino, la mujer sí se preocupa mucho por el material, pero también se preocupa mucho por la textura, mucho, uh-huh, por el color, mucho por otras cosas. No solamente si va a durar, que es importante, uh-huh, pero de cierta manera, cuando son cosas delicadas, la durabilidad tiene que ver más con el buen trato que tengan las prendas, ¿cierto? Creo que en todo tipo de prendas. Y en las joyas, ¿y qué más? Sí, entonces la resina lo que me permite es una capacidad de expresarme mucho más rápido. Y porque creo que los metales también es algo que se está revaluando mucho dentro, uh-huh, de la extracción de materiales de lo que hacemos hoy. Pienso que el plástico es un material que lleva muchos debates también y que yo los asumo dentro de mi producción. Y permite mucho más color, pero también pienso que es un material que es muy devaluado. Siempre que pensamos en algo hecho artesanalmente en resina o algo, pensamos como en reproducciones piratas o así, okay, pero dentro de mi experimentación yo encontré muchos colores y muchas texturas, entonces me gusta más porque en realidad creo que no compito con nadie que trabaje con metales. Sí. Y para mí ha sido un gran aliado, no solo por la expresión que tú mencionas, uh-huh, que se permite en las texturas y en los colores, sino, uh-huh, que para mí en tiempos de pandemia ha sido un gran aliado, uh-huh, porque muchos nos dijeron no se pongan anillos o no conviene, uh-huh, y yo soy feliz poniéndome mis barajas marín porque me uso sin problemas, sin preocuparme, se lo había dicho a barajas, estoy feliz porque me puedo lavar las manos todo el tiempo, uh-huh, puedo usar el gel antibacterial y estoy muy segura usando mis joyas de barajas. Que además están hermosas, aprovechamos para mostrar a todos nuestros televidentes y que también nos cuentes además en este momento cuántos animales ya tienes en tu portafolio. Yo aquí tengo un conejito. Son más o menos, he sacado más o menos unos 180. Lo que pasa es que en stock hay más o menos unos 70. Y hay más o menos unas 40 pigmentos. Uh-huh. Entonces hay una gran posibilidad, no están todas esas posibilidades, pero hay una gran posibilidad de. Y yo pensando que tengo muchos. De variedad. ¿Y tú imagínate? Ya me estaba acá diciendo, tengo los jaguares de todos los colores, no sé qué, 180. Sí, en este momento, digamos que podemos hablar de las redes sociales para barajas como esa plataforma de siempre, o digamos que, como decía Beatriz ahorita, también la pandemia, más que generar, digamos, como todo ese revolcón al interior, ya, uh-huh, era algo que hacía parte de ti, que la gente se pueda comunicar contigo, te conozco. Es extraño porque comenzar como emprender, uh-huh, requiere, pues, dentro de la cadena de valor que todo el mundo debe tener para poder crear una empresa, se necesita la promoción, ¿cierto? Yo busqué en muchas tiendas lograrlo, uh-huh, pero creo que la gran ganancia de uno es lograr uno ser dueño de eso. En realidad yo no me siento hoy en día solamente escultor, me siento administrador, me siento vendedor, me siento publicista, me siento, cierto, en un momento muy determinado, solamente que todo sobrecae sobre la escultura. Pero lo más importante creo que es estar en contacto con la gente todo el tiempo. Creo que esa es la publicidad, eso es lo que busca la publicidad y el mercadeo. Me cogió bien parado porque llevo varios años estudiando las técnicas, estudiando diferentes medios de comunicación, diferentes maneras de acercarme a los influencers. Entonces no me movió la silla en nada. Simplemente yo hace 3 años dejé de vender en tiendas y en este momento ha sido perfecto porque todo el mundo, amigos, tuvieron que recogerse mucho y tienen deudas y todo esto. Mi modelo de negocio de pronto para muchas personas en su momento no era tan rentable, y hoy, mira, pero en este momento es mucho más rentable y somos un ecosistema, entonces no creo que es un mérito mío, sino que es un ecosistema en el que uno entra y se acopla y puede tener la posibilidad de darse a conocer por ahí.
seguramente en la Casa Barajas muchas personas están preguntando, y hay también joyas escultóricas para hombres, los hombres las usan. Pues imagínense que nuestro compañero de los especiales de Colombia Moda, Jerónimo Ángel, se enamoró de las piezas de Barajas Marín y él también los ha usado en muchísimas ocasiones. ¿Qué buscan, por ejemplo, los hombres cuando quieren una pieza a Barajas Marín? Que hay bellezas también para ellos. Bueno, sí, hay muchos diseños, dependiendo del color varía mucho como el carácter de cada persona. Depende de las tallas, porque como es una escultura, la proporción, escalar el diseño es bastante difícil, porque tendría que hacerse digitalmente o tendría que repetirse la escultura, pero en realidad la escultura es una expresión que es muy difícil de volverla a sacar. Por más parecido que sea, uno puede quedar diferente al otro. Entonces, el anillo está hecho en un tamaño que logra hasta talla 10. En realidad, el anillo no es para hombre, para mujer, simplemente que las mujeres son las que más consumen anillos y los hombres tienen una talla más grande. Entonces, para un hombre que logre tener talla 10, han comprado de todos los estilos. Y esa sensibilidad, porque entonces se antojan del jaguar, de una calavera, de diferentes piezas, el panda pari, que es una belleza, es un panda como de, chispitas, como decimos nosotros, de Mireya, con chispitas, con glitter, y es una hermosura. Sí. A donde uno vaya, Barajas, tus piezas siempre se convierten en un statement, en una pieza de conversación, sin duda alguna, ya sea que uno tenga puesto el unicornio, el panda, el jaguar, la hiena, la oveja negra, a mí me encanta. Hay una oveja negra. No, además creo, Beatriz, que es una buena oportunidad de tener un diseñador como este, tú que eres experta en moda, de decirle a esos hombres también que se arriesguen. Hace 8 días teníamos un hombre maravilloso acá, con muchos detalles en su outfit, y yo creo que esto, si no hay hombres tan arriesgados de pronto en su ropa, sería un muy buen complemento. Sí, creo que somos muy conservadores de pronto. Exacto, como sí, la manera de vestir. Creo que el hombre no se extrovierte porque creo que la sociedad le dio la labor de la belleza a la mujer, sí, ¿cierto? Entonces como que la mujer viste al marido o el novio, la novia decide que... Pero creo que hoy en día se ve mucho hombre que es independiente, que quiere extrovertirse, ya sea muy masculinamente o muy femeninamente. Y tengo clientes que en realidad cuando adquieren el producto se apropian de él como su identidad y entonces empiezan a adquirir. Yo no les llamo clientes, yo llamo coleccionistas a la gente que tiene mis joyas. Eso me encanta. Y permíteme una pregunta ya para finalizar, Barajas. ¿Entre esos coleccionistas hay una pieza que uno pueda decir, este es mi bestseller, icónica, o cómo le llamas tú a esa pieza que siempre está ahí presente? El jaguar. El jaguar. El jaguar por varias razones, porque extrañamente como forma... cualquier color le cae bien. Sí. Porque hay otros colores que pues no les quedan también algunos anillos, por más de que se muestre, no llega. Supongamos un conejo, aunque sí hay conejos café, siempre van a escoger uno rosado o uno blanco. Como una asociación a la figura, exacto, también a la forma. Y el jaguar, todos los colores, cada que sale un color nuevo, sale un jaguar nuevo y se vuelve número uno de nuevo. Barajas, gracias por tu arte, por compartirlo con tanta generosidad y sobre todo por tener esa identidad tan firme y tan definida que se necesita tanto gracias cuando hablamos de este ustedes territorio. Gracias por invitarme.